Hola a todos, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta segunda versión de la Semana de Radiología. La verdad que estamos muy, muy contentos. Gracias por acompañarnos. Este es el segundo año de la iniciativa de Genia Electric para estar más cerca de ustedes, a pesar de todas las barreras que tenemos hoy en día. Recordarles, ¿no es cierto?, que en www.gelightroom.com van a encontrar mucho contenido, no solamente de lo que se va a realizar hoy, que es nuestra presentación de surgery, sino también contenido para todo tipo de profesionales de la salud, con diferentes equipamientos y modalidades, tanto contenido grabado como contenido en vivo durante toda esta semana. Incluso esta grabación van a poder realizarla posteriormente. Agradecer, obviamente, a todos los que se van uniendo y reiterar que este es nuestro webinar de la modalidad de cirugía, surgery. En este caso, la embolización gástrica bariátrica. Mi nombre es Osvaldo Muñoz, yo soy gerente de producto y clínico para Latinoamérica y hoy estamos con nuestro invitado, nuestro speaker desde Colombia, doctor Harvey Manosalva. La verdad que muy contento, doctor, por su compañía, por aceptar esta invitación y por un tema muy, muy, muy interesante con el manejo de la obesidad, con una técnica nueva llamada embolización gástrica bariátrica. Doctor Harvey Manosalva es nuestro médico especialista. Él hizo sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, su fellow también en radiología intervencionista. Él es fellow en doble vascular periférico en Clínica Sagrada Familia Argentina. Él es presidente de la Asociación Norte Santandereana de Radiología, miembro actual del Consejo Superior de ACR, doctor científico, actualmente de Bioimagen Salud. La cual es nuestra institución donde se desempeña y en la cual realiza esta cirugía que nos va a compartir hoy, con casos súper interesantes. Y además también, él es radiólogo intervencionista en Clínica Medical Duarte y Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia. Doctor Harvey, un gusto nuevamente y el escenario virtual es todo suyo. Muy buenas tardes, Osvaldo, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes y con toda Latinoamérica esta experiencia que hemos venido llevando en el tema de embolización gástrica bariátrica y poder contribuir en esta jornada tan interesante que hacen ustedes de la Semana de la Radiología 2021. La verdad que es un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar. Estamos viendo bien la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación. Y vamos a hablar un poco, entrar en tema. Y para poder, pues, entrar en lo que hacemos, debemos tener en cuenta de qué es la obesidad. Y recordar que la obesidad es una enfermedad. Y es una enfermedad que es multifactorial. Como vemos, acarrea y lleva a numerosas complicaciones cuando es indeterminado, cuando no se trata de en un momento oportuno. Lo podemos definir como aquel exceso de grasa corporal que por lo general y no siempre va acompañado de un incremento en el peso corporal. Y definimos al paciente obeso básicamente cuando su índice de masa corporal es igual o mayor a 30. Más adelante veremos básicamente cómo lo sacamos. La embolización gástrica en el tratamiento de los pacientes con sobrepeso son problemas que se han determinado como problemas de salud pública que han venido en aumento y que han desarrollado y que han tenido un gran impacto, sobre todo en la salud y en la sociedad, así como no tanto en los gastos de servicios de salud, sino como en los desarrollos multifactoriales y en los factores de riesgo que esto conlleva. Hasta el momento se han venido desarrollando diferentes técnicas quirúrgicas, laparoscópicas y endovasculares, tanto como para la cirugía bariátrica, cuando las intenciones generales, tanto como higiénico o dietéticas, no son efectivas o no logran obtener lo que nosotros deseamos en el momento. Para hablar un poco de epidemiología, recordemos, desde hace varios años, el 4 de marzo, se viene celebrando el Día Mundial de la Obesidad. Y esto es una iniciativa que han desarrollado la Organización Mundial de la Salud y las ONU, con el fin
de poder determinar y dar la importancia que este tipo de enfermedad se merece. Dependiendo de básicamente y teniendo en cuenta que es una enfermedad que ha venido en aumento y que tiende a desarrollarse como una epidemia a nivel mundial, se han venido desarrollando múltiples programas para control y manejo tanto de los factores de riesgo y de las complicaciones que estos llevan. Recordemos que en Norteamérica, tanto como Estados Unidos y México, son las poblaciones que tienen mayor obesidad. Alrededor del 35% de la población en México y Estados Unidos presentan un grado de obesidad. Y no tanto así, Latinoamérica se ha venido desarrollando en los últimos años con aumento en el número de casos de pacientes con obesidad, más con una prevalencia mayor en hombres. Alrededor de Perú, más o menos, tiene el 25.3% de la población con obesidad. Argentina, Chile y Uruguay, un 23% de pacientes con obesidad. Y como vemos, esto ha venido aumentando y ha venido desarrollándose, y lo podemos definir como una epidemia a nivel mundial. Por eso la importancia de que los pacientes con obesidad y a los cuales se les determina como factor de riesgo conocido para enfermedades crónicas que conocemos, como la diabetes, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con hipertensión arterial, factores de riesgo para accidentes cerebrovasculares y en algunas formas hasta pacientes con cáncer, entre otros. Entonces, fíjense, la obesidad es una enfermedad que lleva y que tiene factores de riesgo para enfermedades conocidas, que si no las tratamos a tiempo, logramos desarrollar diferentes complicaciones que podemos ir desarrollando con el tiempo. Debido al aumento en la morbimortalidad que genera la obesidad y como vemos está acarreando diferentes características y la auténtica epidemia como hemos venido hablando, hemos realizado grandes esfuerzos que están dedicados básicamente al entendimiento de aquellos mecanismos o de la fisiopatología responsable de lo que ENDE lleva al control del apetito y al balance energético. ¿Y cómo definimos la embolización gástrica? La embolización gástrica es un tratamiento, ojo con esto, es un tratamiento que es mínimamente invasivo y que lo usamos para reducir el apetito y de esta manera cumplir con un plan nutricional que nos permita la reducción de peso. Esto es muy importante. Nosotros ayudamos a través de la embolización a controlar el hambre, a que los pacientes cambien su estilo de vida, a que tengan una dieta adecuada, con un manejo multidisciplinario, que tengan unos hábitos en el ejercicio y que logren de esta manera, de forma integral, contribuir a su disminución de peso. A esto llamamos embolización gástrica y es una alternativa que es mínimamente invasiva que lo usamos para controlar y para perder el peso. Como vemos, recurrimos a estos tratamientos cuando los pacientes ya han optado por otras opciones que han sido fallidas, como por ejemplo las dietas, el ejercicio o pacientes que ya determinan que van a una cirugía bariátrica y posteriormente cuando realizamos otros tratamientos que no son efectivos, los pacientes nos consultan para determinar si son candidatos para una embolización gástrica. Pacientes que hayan realizado previamente tratamientos quirúrgicos no tienen indicación de embolización gástrica. Básicamente no podemos hacer embolización en pacientes con antecedentes quirúrgicos o que ya han hecho otros tratamientos mínimamente invasivos. Y básicamente lo que determina la pérdida del hambre es esta hormona, esa importante hormona que es la grelina. Esta hormona, como vemos, se sintetiza en el estómago. Entonces, cuando el estómago está vacío, sin alimentación, sin alimentos en su interior, aumenta la producción de grelina y por ende aumenta el apetito. Cuando el estómago está lleno, por ende disminuye la producción de grelina y disminuye el apetito. Entonces, el fundamento de la embolización gástrica para disminuir el sobrepeso reside en la grelina, esta importante hormona que, como vemos, se sintetiza, se produce aproximadamente el 99% a nivel del fondo gástrico y esta es la hormona
que nos ayuda a controlar el apetito. Esta hormona, cuando se sintetiza y aumenta su concentración, manda un señal al eje hipotálamo-hipófisis y ahí, a través de una cascada diferente hormonal, estimula el hambre. Y de esa manera es que nosotros podemos controlar a través de la forma mínimamente invasiva el apetito, el hambre. Quitamos el hambre a través de este procedimiento. Y para entrar un poco más en contexto, debemos conocer y debemos saber exactamente qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a realizar. Entonces, debemos conocer perfectamente la anatomía, dónde vamos a navegar. Recordemos que la aorta es un tubo grande, es el tronco principal, el tubo que lleva la sangre desde el corazón hacia las extremidades. Recordemos que tiene unas ramas importantes. En la primera rama, tronco celíaco de la aorta abdominal, sigue la mesentérica superior, las arterias renales para cada lado y posteriormente la mesentérica inferior. Este tronco tan importante vemos que da dos ramas, una es el lado derecho que es la rama que va para el hígado y otra rama izquierda que es la arteria esplénica. De la arteria hepática nace una arteria que es la gastroduodenal que da una rama principal que es la gastroumental derecha y de la esplénica da la gastroumental izquierda que posteriormente se va a anastomosar. Y la principal de la que estamos hablando es esta pequeña arteria que sale del tronco celíaco que se llama la arteria gástrica izquierda. La gástrica izquierda se dirige hacia la parte del fondo gástrico y se van a anastomosar, se van a unir con la gastroumental izquierda. Entonces, básicamente debemos conocer perfectamente la anatomía para saber hacia qué estamos. Esta arteria gástrica tiene diferentes nacimientos, pero más del 90% se origina del tronco celíaco. Es muy importante conocerla, saber qué trayecto tiene y poder de esta forma poder orientarnos, porque esta arteria gástrica izquierda tiene diferentes orígenes. Puede originarse, hemos tenido pacientes de los cuales son hipoplásicas, o sea, pequeñas, de diámetro pequeño, o se puede originar directamente de la arteria hepática, o se puede originar de la arteria esplénica, o puede nacer directamente de la aorta. Y para eso nosotros hacemos un plan, tenemos un protocolo estricto de nuestros pacientes que llegan a la consulta y hacemos unos estudios previos. Evaluamos su función renal, hacemos unos tiempos de coagulación básicos, cuadro hemático, tiempos de coagulación, PT, PTT, y hacemos una angiotomografía previa. La angiotomografía nos permite determinar cómo es la anatomía de esa arteria gástrica. Hacemos reconstrucciones multiplanares, lo vemos en reconstrucciones sagitales, coronales, evaluamos de dónde nace, y fíjense esta arteria chiquita que nace del tronco celíaco, esta es la arteria gástrica izquierda, vemos el origen, la medimos y de esta forma nosotros nos ayuda a evitar tiempo de radiación y hacer que nuestro procedimiento sea más corto y podemos orientarnos de una forma más fácil la cateterización de dicha arteria. Entonces, siempre como protocolo hacemos una angiotomografía de aorta abdominal con reconstrucciones tridimensionales y multiplanares. Y lo que hacemos básicamente posterior al estudio es ocluir, como técnica es ocluir, inyectar unas partículas que van a evitar la llegada de sangre al fondo gástrico, que es donde vimos, como vimos anteriormente, es donde se va a producir esta famosa hormona que produce el hambre. Entonces, la embolización selectiva de la arteria gástrica izquierda es la responsable del riego sanguíneo del fondo gástrico. Por ende, se genera de esta forma la disminución de los niveles de grelina y por ende la disminución del apetito y del aporte calórico. Cuando nuestro paciente llega a consulta, nosotros le hacemos una consulta previa, le vemos cuál es el paciente que tiene la indicación que va a un procedimiento de embolización gástrica. Como les dije, pacientes con índice corporal mayor de 30 son los que tienen grado de obesidad. Entonces sacamos con esta tablita famosa, sacamos el índice de masa corporal, que es la masa o el peso dividido por la estatura al cuadrado. De esta forma lo calculamos y vamos a determinar, bueno, va a dar unos datos que con estas tablas que la podemos encontrar en cualquier web, en cualquier lugar, es de fácil adquisición, podemos orientarnos hacia qué grado de obesidad está el paciente. Entonces, vamos a hacer embolización a pacientes con sobrepeso o
sea, aquellos que tienen índice de masa corporal entre 25 y 30, o los pacientes con obesidad grado 1, de 30 a 49. Estos pacientes los dejamos opcionales. Nosotros, en un grupo multidisciplinario, que más adelante les diré por quiénes están conformados, decidimos si estos pacientes pueden ir a una embolización gástrica o a un balón elixir, que también lo tenemos en nuestra institución, o tenemos otras medidas quirúrgicas. Y sí o sí, aquellos pacientes con obesidad mayor de 40 son los que van para tratamientos quirúrgicos laparoscópicos, como es la manga gástrica o entre otros. Entonces, pacientes que van directamente a embolización gástrica o tratamientos mínimamente invasivos, aquellos que tienen sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2, que es opcional. En algunas ocasiones, y hemos tenido en nuestro equipo, pacientes con obesidad grado 3 o mayor de 40, lo usamos como puente, le hacemos una embolización, lo llevamos hasta determinado peso y posteriormente este paciente en el equipo va a tratamiento quirúrgico. Nuestro equipo multidisciplinario está conformado por un cirujano gastrointestinal, experto en obesidad, un médico deportólogo, una nutricionista, psicología, radiología intervencionista, medicina familiar y endocrinología. Nuestros pacientes son incluidos en nuestro protocolo y es valorado y es manejado y les hacemos seguimiento durante 6 meses por todo el equipo. Entonces, esto es un manejo en equipo, es un tratamiento multidisciplinario, no es de una sola persona. Lo que queremos es cambiar estilos de vida a nuestros pacientes para de esta forma poder lograr lo que nosotros queremos, que es bajar el peso. Entrando en el contexto del procedimiento como tal, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, tenemos una sala de intervencionismo en el cual contamos con un arco en C, un OS Elite. Generalmente yo uso anestesia general endovenosa con una neuroelectroanalgesia. Hacemos punción anterógrada a través de la arteria femoral derecha o la arteria radial derecha, dependiendo de lo que nosotros evaluemos en la angiotomografía y lo que sea mejor para el paciente y la forma más rápida. Generalmente usamos introductores 5 French, guías hidrofílicas, catéter Simons hidrofílico cuando usamos vía arterial femoral derecha, o el catéter Judkin izquierda cuando hacemos por vía radial. En algunas ocasiones, también cuando es muy inestable el cateterismo, usamos microcatéter Progrea de 2.4 milímetros, y en la mayoría de ocasiones usamos partículas de embolización, que son partículas de polivinil alcohol, que son microesferas, que son calibradas de aproximadamente 500 a 700 micras, que son las encargadas de llevar y ocluir el vaso que estamos tratando. Este es nuestro equipo, es un arco en C o OS Elite de 31 centímetros con un flat panel. Usamos sustracción, tiene el software completo para tratamiento vascular, con una gran calidad de imagen, con un panel digital, en las pantallas es un flat panel con touchscreen, tanto para el tecnólogo como para el operador, que nos facilita y es de gran versatilidad y muy intuitivo para el manejo en la sala. Algo que uso, que me encanta de este equipo, es el software que tiene y estas herramientas que son de gran ayuda. Por ejemplo, en esta foto, como vemos acá, es un tratamiento de una aorta y es esta aplicación, el LiveZoom. El LiveZoom es una herramienta que trae el equipo, que nos permite a través de la imagen adquirida realizar un zoom sin dar más dosis de radiación. Entonces, como vemos, la pantalla de nuestro arco en C, de nuestro angiógrafo, está dividido en dos. Tenemos hacia el lado derecho la imagen real y hacia el lado izquierdo tenemos la imagen con la cual estamos trabajando. En esta imagen podemos hacer tanto el live zoom sin dar más dosis de radiación. Tiene otra herramienta que es el lápiz digital. Sobre esta pantalla que es touchscreen, podemos hacer todas las anotaciones que queramos y podemos ir eliminando, borrando, ampliando, y es de gran ayuda. Usamos también sustracción digital y sobre esta un roadmap que es de gran ayuda y es muy intuitivo para el manejo. Fíjense que también tiene una pantalla touchscreen para el tecnólogo, nuestro ayudante en sala,
que hace que tenga las herramientas a la mano de una forma rápida y segura. Y básicamente esto es nuestro actuar, nuestra sala de procedimientos. Contamos con una mesa angiográfica, siempre hacemos nuestros accesos vasculares a través de guía ecográfica, usamos la arteria con guía ecográfica, usamos múltiples catéteres dependiendo de las curvas que tenga nuestro paciente. Eso lo vamos a analizar en la angiotomografía previa, por eso la importancia de tener un angiotac, porque eso nos ayuda a determinar qué curvas. Los que más usamos, como les dije anteriormente, es el catéter Simons 1 hidrofílico 5 French o el catéter JR, JR izquierda, ¿no? Usamos partículas de embolización, las que más usamos son las de 500 a 700 micras y como vemos, estas son las partículas de polivinil alcohol, nuestro catéter, ¿sí? Como vemos, esta es nuestra sala equipada con todos los materiales, nuestro equipo OEC, nuestra guía ecográfica, y estas son las partículas que usamos de embolización. Y esto es básicamente como preparamos nuestra mesa con nuestra guía hidrofílica, nuestro catéter Simons, este es un telecomandado, como vemos podemos obtener y tener todos los movimientos del arco al lado del médico operador. Ahí estamos listos y preparados ya con toda la mesa lista para nuestro procedimiento. Acá básicamente como para resumirle cómo vemos nuestras imágenes a través de nuestra sala de intervencionismo, hemos terminado un paciente que le realizamos una embolización gástrica bariátrica. Fíjense lo que les comentaba de la pantalla, cómo se ve dividida tanto para la derecha y la izquierda, y eso nos permite evaluar y tener las imágenes previas, tanto hacer como utilizar las herramientas de LiveZoom, en la sustracción digital y el mapa. Aquí ya hemos terminado nuestra embolización, fíjense que aquí accedemos por la arteria femoral derecha, y como lo vamos a ver, ahí está nuestro catéter ya dentro del tronco celíaco, ya hemos terminado nuestro procedimiento. Es un catéter Simons 1 hidrofílico de terumo, es lo que generalmente usamos. Aquí ya cateterizamos, hemos terminado nuestro procedimiento y como vemos la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y esta es la arteria hepática. Como vemos, ya hemos hecho oclusión de toda la vascularización distal de nuestro paciente. Y este es un caso que vamos a comentar, que realizamos justo pues, la semana pasada. Un paciente masculino con 1.82 metros de altura, con un peso de 115 kilogramos, 35 años, con un índice de masa corporal de 34.7, obesidad grado 1 con una diferencia de 32 kilos. Y debemos llegar a un peso normal entre 61 y 82 kilos. Entonces, fíjense, acá ya estamos dentro de la aorta, este es nuestro catéter Simons, ya cateterizando el tronco celíaco. Posteriormente, hacemos una angiografía con sustracción digital para poder orientarnos hacia qué lugar vamos a navegar nuestro catéter. Vemos la arteria hepática, la arteria esplénica, tronco celíaco, y vemos acá el origen entre estas dos, el origen de la arteria gástrica izquierda, es esta pequeña que se dirige hacia superior y hacia el lado izquierdo. Hacemos sustracción digital, posteriormente hacemos un mapa sobre esa sustracción digital y de esta forma nos permite navegar nuestra guía. En este caso, vemos acá el catéter ya asomándose al origen, al ostium de la arteria gástrica izquierda. Vamos avanzando nuestra guía hidrofílica, fíjense que aquí ya cateterizamos nuestra arteria gástrica izquierda. Y lo que hacemos es ascender nuestro catéter Simons hidrofílico. De esta manera, hacemos una arteriografía ya selectiva de la arteria gástrica izquierda y todo esto que vemos, todas estas ramas, son las ramas que están llevando la sangre hacia el fondo gástrico. Fíjense cómo se pinta de bonita la arteria gástrica izquierda. Estas son las imágenes con sustracción digital. Hacemos otro control angiográfico, aquí de esta forma empezamos a infundir nuestras partículas lo más distal que podamos,
nuestras partículas de polivinil alcohol, de embolización, y fíjense cómo ha disminuido ya la vascularización en este paciente. ¿Sí? Estamos con una embolización parcial. Así es como vemos en sustracción digital nuestra arteria gástrica izquierda, el tronco principal con sus ramas. Fíjense acá las anastomosis que se hacen con la arteria gastroomental izquierda, rama de la arteria esplénica, ¿no? Y eso es una pregunta que hacen muy frecuente, si hay necrosis o si llegan a haber úlceras del estómago. Fíjense que debido a la rica vascularización que tiene el estómago, no nos alarmamos por eso. Ese es un procedimiento que nosotros los radiólogos intervencionistas venimos haciendo desde hace varios años, alrededor de 20, 25 años, y lo usamos básicamente para control de los sangrados en pacientes con hemorragias digestivas, sobre todo aquellos pacientes con cáncer gástrico. Nosotros nos llaman para tratar los pacientes con cáncer gástrico o con hemorragias digestivas que no se pueden controlar. Entonces, de forma endovascular, tratamos los sangrados. Y empezamos a notar y se empezaron a hacer múltiples estudios en Estados Unidos, en Europa, de que los pacientes a los que les realizábamos embolizaciones gástricas empezaban a bajar de peso. Y de esta forma nos fuimos metiendo en el tema y fuimos investigando y venimos haciendo pacientes y hemos venido observando que los resultados son muy favorables con pérdida de peso en pocos días. Entonces, es un procedimiento que venimos haciendo desde hace varios años y fíjense cómo van viendo los resultados. Eso es un paciente que ya le terminamos la embolización gástrica y fíjense que lo importante de que ya no tenemos la circulación a nivel del fondo gástrico y el tronco de la arteria gástrica izquierda está permeable, ¿no? Que eso es muy importante. Evitar los reflujos, generalmente hacemos controles posteriores a la embolización y evaluamos que la arteria hepática esté permeable, que la arteria gástrica izquierda esté permeable, para de esta forma evitar complicaciones. Siempre tenemos que ser lo más selectivos posible, lo más distal que podamos llegar a la arteria gástrica para evitar el reflujo de las partículas y que no se nos vayan a viajar hacia la arteria gástrica o hacia la arteria esplénica. Siempre hacemos los controles. Yo generalmente trato después de meterme a cada una de las arterias tratadas para ver de que no estén con complicaciones. Como vemos acá, la arteria esplénica totalmente permeable, ¿sí? Sin trombosis ni oclusiones de lo mismo. Entonces, para resumir, nosotros hacemos un mapa vascular, ¿sí? Un mapping, como le llamamos, mediante angiografía con sustracción digital. Evaluamos el origen de la arteria gástrica, podemos hacer la navegación a través de la guía, identificamos la arteria gástrica izquierda, hacemos embolización con micropartículas, usamos siempre una medicación intravenosa previa al procedimiento, usamos antieméticos, analgésicos, antiinflamatorios, sobre todo para que el paciente esté tranquilo, no tenga dolor y podamos manejar el síndrome posembolización, que es lo que generalmente se llega a presentar, ¿no? Que es la epigastralgia en pacientes que realizamos embolización gástrica. Yo les doy generalmente inhibidores de la bomba de protones una semana antes y se lo continuamos durante aproximadamente un mes o seis semanas siguientes al procedimiento para hacer protección gástrica. Antes y después del procedimiento, todos nuestros pacientes son sometidos a una endoscopia, sobre todo para identificar si hay algún tipo de gastritis que podamos tratar o una úlcera gástrica, el cual nos contraindica dicho procedimiento. Y le hacemos seguimiento en nuestra consulta por nuestro equipo multidisciplinario mensualmente durante aproximadamente 5 o 6 meses. Y eso es un cuadro que les traje para evaluar y poder hacer comparación de los pacientes que van a cirugía y los que le realizamos embolización gástrica. Vemos que la embolización gástrica tiene un periodo de recuperación corta. Generalmente los dejamos en recuperación entre 2 a 4 horas, a diferencia de los pacientes con tratamiento quirúrgico que requieren semanas de recuperación. La pérdida de sangre es casi que nula. Como vemos, es un cateterismo simple, femoral derecho. Los pacientes que van a cirugía tienden a perder un poco más de sangre. Lo hacemos con anestesia local o con pseudoanalgesia endovenosa, con un anestesiólogo, un anestesista que está en nuestra sala guiándonos y acompañándonos, a diferencia de la manga gástrica o tratamientos quirúrgicos que requieren anestesia general. Es un procedimiento mínimamente invasivo, la manga gástrica, los tratamientos quirúrgicos son cirugías laparoscópicas,
el riesgo es mínimo en la embolización, los tratamientos quirúrgicos, el riesgo aumenta aproximadamente del 10%, y los efectos a largo plazo, la embolización gástrica es regenerador, tenemos alrededor de 6 meses para poder cambiar los estilos de vida en nuestros pacientes, para que su dieta, su alimentación, su tratamiento, medicina del deporte, traten y sean mejor. Y en aquellos pacientes el efecto, como vemos, es un tratamiento que es irreversible, es un tratamiento quirúrgico que no tiene vuelta atrás. Y vamos a mostrar un poco de resultados. ¿Qué han sido los resultados? Esos son pacientes propios, todos nuestros pacientes, tenemos las autorizaciones para mostrarlos y dar nuestra evidencia. Esto es un paciente que realizamos una embolización gástrica bariátrica y fíjense a los 2 meses cómo ha sido nuestro resultado. Esta paciente, también eso fue aproximadamente hace 2 años, realizamos una embolización gástrica bariátrica, 1 año después, nuestro control. Fíjense, esta paciente bajó 15 kilos posterior a la embolización en aproximadamente 1 mes y medio. Este es un paciente que también tuvimos, le realizamos en primera instancia hace 2 años una embolización gástrica bariátrica, logramos bajar 22 kilos y posteriormente es un paciente que vivía o que vive bajo estrés, bajo tensión, tuvo un aumento de peso significativo al año y posteriormente decidimos en el grupo multidisciplinario llevarlo a otro procedimiento mínimamente invasivo que fue el balón Elixir con resultados posteriores después de los 2 procedimientos. Este es otro paciente que también realizamos aproximadamente hace 1 año embolización gástrica bariátrica y 9 meses después este es nuestro resultado. El primer mes logramos bajar 12 kilos, al segundo mes logramos bajar 20 kilos en los 2 meses. Generalmente los pacientes la primera semana bajan entre 5 y 8 kilos y al mes logramos bajar hasta 15 kilos. Esta es otra de nuestras pacientes a las 3 semanas de embolización gástrica. Fíjense cómo ha sido nuestro resultado. Entonces, mensajes para llevar a casa. Sabemos que la obesidad es una enfermedad. El sobrepeso se debe básicamente a la producción de grelina que se produce en el estómago, el 99%. A nivel del fondo gástrico es la hormona encargada del hambre. Es un procedimiento que es mínimamente invasivo, ambulatorio, sin cirugías, sin anestesias generales, con una recuperación corta, con mínimos efectos secundarios y que tiene una pérdida de peso alrededor de 10 kilos en un mes. Bueno, y yo creo que hemos por acá llegado a una parte de final de nuestra conferencia. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, Osvaldo? Bien, doctor, bien, aquí súper interesante, me quedé ahí pendiente de todos los detalles, la verdad es que me parece excelente y por lo que usted está hablando, ¿no? Una nueva alternativa para todo ese rango de pacientes, sobre todo en pandemia, ¿no? En pandemia creo que de alguna otra forma, el rango de obesidad aumentando o el sedentarismo quizás que lleva a estas condiciones. Así que tenemos preguntas. No sé si le parece ir contestando. Sí, vamos contestando. Tenemos algunas preguntas, ahí lo voy comentando. Mire, por ejemplo, acá nos preguntan si el efecto de la embolización es permanente o es temporal. Bueno, el efecto de la embolización es temporal. Recordemos que estamos tapando la arteria de una forma temporal. Eso dura aproximadamente 6 meses. 9 meses y tenemos ese tiempo exacto y estricto para lograr cambiar los estilos de vida, ¿no? Que es lo importante. A diferencia de los otros, como mostramos en el cuadro, las cirugías bariátricas, la manga gástrica, son procedimientos que son irreversibles. Este es un procedimiento que puede ser repetible sin problema, ¿no? Buenísimo, buenísimo, doctor. Tenemos otra pregunta acá desde Chile, me pregunta acá un tecnólogo médico, el trabajador dice, Nicolás, dice, quería consultarle sobre la diferencia de Live Zoom y magnificación del equipo. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, el Live Zoom es una magnificación que hacemos sobre una adquisición que ya hemos realizado, ya sea
con sustracción o sin sustracción, ¿sí? Y no, no es otra adquisición, no damos más tiempo de fluoroscopía ni de radiación. Claro, mejora la dosis, ¿no? Ahí creo que es la gracia de Lightroom, nos permite hacer esa misma magnificación que, por lo que entiendo aquí, es vital que usted pueda ver más grande, porque la arteria gástrica izquierda tiene un tamaño algunas veces por anatomía complejo y usted necesita ver más grande. Total, eso es una herramienta que me ha encantado en este equipo porque es muy intuitiva. Entonces tú le dices al tecnólogo que está en la sala, por favor, magnifícame la imagen, y él solamente, como la pantalla es touch screen, él amplía con los dedos de la mano como manejar el celular. Y de esa forma lo vemos en directo, sin necesidad de hacer otra adquisición, ¿no? Claro. Qué buenísimo. Y ahí también, Nicolás pregunta, ¿qué efectos tiene? Que va de la mano, ¿no? O sea, él pregunta si hay un efecto calórico en el tubo en relación a, claro, si no está haciendo una adquisición que genere más dosis, en el fondo lo que está ganando también es que usted no tenga un calentamiento del equipo, ¿no? Que muchas veces con pacientes grandes hay una preocupación de algunos clientes. Sí, total. Esto, bueno, el equipo lo usamos no solamente para embolizaciones, acá yo lo uso para angiografías, arteriografías, angioplastias de miembros periféricos, de aortas, que duramos horas, pero como vemos, la exigencia en los pacientes con obesidad es un poco mayor y el equipo rinde de una forma espectacular. La verdad que no se deteriora la calidad de la imagen. Cuando tú le haces el live zoom a las imágenes adquiridas, no se distorsiona como en otros equipos que uno está trabajando en hemodinamia. Tú le pides al tecnólogo que te amplíe la imagen, tú ves que algo de distorsión de la imagen se produce, ¿no? En este equipo no pasa eso, ¿no? La imagen sigue con la misma calidad y tú puedes trabajar de una forma muy cómoda, ¿no? Y después la forma es como si estuvieras manejando el celular, amplías, ves una imagen, la amplías y luego la disminuyes con los dedos de la mano. Qué bueno, doctor, qué bueno. La verdad es que para nosotros es muy importante, sobre todo con la experiencia, ¿no? Yo creo que el día a día, incluso antes de comenzar, usted tuvo una urgencia, estuvo ahí trabajando muchísimo y tener algo que le genere confianza, por supuesto que es vital para el trabajo y que usted se maneje de forma tranquila. Hay otra pregunta por acá. Lo que nos preocupa en los equipos es el calentamiento del tubo, ¿no? Esto no pasa con este equipo. Tú estás 2 horas, he tenido pacientes de 2 horas dando fluoroscopía, haciendo el mapping, la sustracción, y la verdad, nada, no he tenido el primer caso de calentamiento del tubo con pacientes en los cuales le exigimos el equipo, ¿no? Buenísimo, doctor. Gracias. Creo que está súper respondida esa pregunta. Acá hay otra pregunta. Dice aquí, ¿cuál es el riesgo de la perforación gástrica? Pregunta Álvaro. Por necrosis de la mucosa. ¿Hay un riesgo asociado? La verdad que es muy bajo. El riesgo es muy bajo. No hemos tenido la primera complicación de pacientes con perforación gástrica. Por eso nosotros como protocolo tenemos en la consulta solicitarles una endoscopia de vías digestivas altas a nuestros pacientes para evaluar cómo está la mucosa y si hay pacientes que tienen úlceras gástricas o que tienen helicobacter o que tienen algún tipo de gastritis, le hacemos primero un tratamiento, le hacemos que instauren el tratamiento por el gastroenterólogo y posteriormente ya cuando ya tenga su tratamiento realizado lo llevamos a embolización, pero no hemos tenido en nuestra experiencia el primer caso de necrosis gástrica por la embolización. Dice, a mediano largo plazo, ¿hay formación de colaterales que regresen el flujo arterial al fondo gástrico? Estudios realmente no hemos hecho, pero lo que sí hemos realizado son arteriografías en pacientes que se les ha hecho embolización gástrica y vemos que al año ya la arteria gástrica está recanalizada. Como vemos, el estómago es muy rico en su aporte arterial por diferentes arterias, entonces las anastomosis se tienden a recanalizar, ¿no? Entonces no vemos que más o menos al año hemos hecho arteriografías y está permeable la arteria. Súper. Carlos Rivera pregunta, ¿número aproximado de frascos de partículas utilizadas para la embolización?
Depende. Yo he usado en pacientes siempre desde 1 hasta 3. Más de 3 no he usado. Depende mucho del tamaño. Fíjense, en este caso que les mostré es una arteria gástrica grande. Veamos muy bien la circulación. Y en este paciente gastamos 2 frascos de partículas. En algunos usamos una, con una logramos ocluir. Entonces, eso lo vamos viendo en el momento, ¿no? Pero entre 1 y 3. Perfecto. Siempre controlando de que no tengamos reflujo, de ser lo más selectivo y distal posible y de que el tronco de la arteria gástrica izquierda esté siempre permeable, ¿no? Lo que tratamos es de que se vayan bien distal. Perfecto. Y bueno, y la última pregunta que veo por acá dice si hay algún, bueno, gracias ahí, dice Álvaro también, está en vivo ahí por la respuesta. Dicen ahí si hay, con pacientes obesos, ya que son pacientes grandes, obviamente, que es la técnica, ¿no? ¿Hay alguna dificultad en la imagen? Si usted ha notado que estos pacientes grandes hace difícil que pueda realizar la embolización, me imagino que la pregunta va relacionada a si el equipo es capaz de mostrarle una imagen adecuada para el tipo de paciente, ¿no? Complejo en este caso. No se deteriora en mi equipo no se deteriora la calidad de la imagen. Yo lo hago en varias instituciones y en angiógrafos grandes y fíjense que la calidad de la imagen en este equipo es excelente. O sea, la calidad de la imagen no se deteriora en pacientes con obesidad. Le aumentamos un poco la técnica, esto pues el tecnólogo se encarga de aumentar la dosis. En algunos, dependiendo cómo vayamos viendo en el transcurso, ¿no? Pero generalmente lo usamos básico, ¿no? Muy bien, esa es la última pregunta, doctor. Y bueno, yo me voy a permitir una pregunta breve, ya que también estuve ahí interesado en el tema, y es ¿cómo ve usted el futuro de esta técnica? Con su experiencia, ¿cómo ve que se vislumbra el futuro para la embolización gástrica bariátrica, doctor? Bueno, como vimos en la presentación, la obesidad es una enfermedad que ha venido en aumento cada vez. Los pacientes son más obesos y cada vez se tiende a lo mínimamente invasivo. Entonces, esto es un tratamiento que es muy futurista, con muy buenos resultados, que es rápido, sin complicaciones mayores, prácticamente ambulatorio, o sea que tiende a ser muy exitoso. En realidad somos pocos los que hacemos en el mundo este procedimiento. Pero ya cada vez más los intervencionistas nos estamos animando y lo importante es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo multidisciplinario. Esto no es de una sola persona. Esto es de concientizar a los pacientes de que debemos cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, de tener una vida sana, más activa y menos sedentaria. Y como lo hablamos, fíjense que pues, con toda esta pandemia que hemos tenido a nivel mundial, la obesidad ha aumentado. Entonces, y por ende, los pacientes consultan un poco más y es muy atractivo por el tema que hablamos de la mínima invasión, de lo que es ambulatorio y los buenos resultados que hemos obtenido. Eso es muy importante saber escoger el paciente, ¿no? Las indicaciones claras de explicarle al paciente cómo van a ser los resultados, de que tiene que cambiar el chip, de mejor. Es mejor. Gracias, doctor. La verdad que personalmente muy, muy agradecido por el espacio. Creo que también todos aquí aprendimos muchísimo con su charla. Quedamos muy contentos también por el espacio, por aceptar la invitación. Y bueno, ya estamos finalizando. Creo que si hay más preguntas, dejamos hasta acá la transmisión de este webinar. Y sin más, obviamente dejarlo a todos invitados a seguir nuestra semana de la radiología. Tenemos más contenido, incluso esta charla ya va a estar disponible para poder verla y que puedan compartir, incluso si les pareció interesante con sus colegas y demás. Estamos súper abiertos a resolver sus preguntas también mediante la web y acompáñenos en esta semana de radiología que todavía está por comenzar y seguimos con contenido adicional. Gracias, doctor, y un abrazo virtual para todos allá. Gracias Osvaldo y gracias a todos, a todo el equipo ahí que estuvo detrás de cámaras por todo el apoyo y gracias por la invitación. Siempre disponible y a la orden para cualquier tema. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Un abrazo, buenas noches.